Hola amigos, ya estamos acá para que aprendan qué vamos a hacer para resolver el problema en esta pantalla. En verdad aún no lo hemos destapado, pero como ya tenemos experiencia en la reparación de estos televisores, sabemos a qué partes y a qué zonas trabajarle para resolver estas averías. Tocará entonces que destaparlo para verificar qué tipo de panel o qué tipo de tarjeta tecon utiliza. Muy bien, comenzamos. Muy bien, amigos, ya tenemos listo acá para poder trabajarle a este televisor y ahora nos damos cuenta que este panel es de los mismos que traen algunos televisores de la marca Sony Bravia y otros pues en los televisores Samsung. Esta falla es bastante sencilla resolverla, solo sigan los pasos que haré a continuación. Verificamos principalmente que los voltajes de la TICON estén presentes. Aquí tenemos 15 voltios de ABDD y aquí tenemos Bone que es menos que es 27.2 y aquí tenemos bofe que en este caso sería VGL de menos 11 voltios perfecto entonces una de las pruebas principales que tenemos que hacer es trabajar en este sector este es el sector de control de voltaje bofe y aquí está este termistor si nosotros lo retiramos entonces el voltaje se va a doblar o sea va a haber el doble de lo cual tenemos actualmente acá y muchas veces con eso se rectifica el problema de la falla que ahora tenemos. Vale la pena que hagamos la prueba. Por tanto, procedemos a retirar este termistor. Muy bien amigos, ahí ya lo hemos retirado. Procedemos entonces a conectar el televisor y verificar qué sucede. Ok, ahí está encendido. Eh, vemos que persiste una anomalía, revisamos acá el voltaje, tenemos 22 voltios, exactamente el voltaje se ha doblado y ante este caso pues tocará hacer otras pruebas. Vamos a colocar nuevamente el termistor y vamos a trabajar en otro sector del panel. Ok, este es el otro sector. Aquí tenemos las señales CKV1 y CKVB1. Ahí hay dos resistencias puentes que debemos de retirar y debemos de colocar un cable desde CKVB1 hasta Bofe. Muy bien amigos, aquí ya lo hemos hecho, como pueden observar, tal como se los he explicado. Entonces ahora vean la imagen. Ya no tenemos las interferencias. Sin embargo, todavía persiste una anomalía acá al lado izquierdo. Como pueden ver, trabajarle también a ese sector no es nada complicado. Tenemos que recuperar nuevamente la línea seca V1 para que ahí pueda haber imagen de manera correcta. Por tanto, hay que colocar nuevamente la resistencia. ¿okay? Es la que hemos retirado de acá. Y de todas maneras, hay que quitar el termistor. Aunque el voltaje incremente, obviamente, eso hará que la señal se estabilice en, dentro de todo el panel. Procedo entonces a retirar el termistor. Cabe mencionar que para que este trabajo quede más garantizado y que no vuelva a fallar este sector, el voltaje debe ser incrementado por lo menos 16 voltios lo que significa que 22 es demasiado voltaje pero con esto el televisor va a trabajar pero es mejor ponerle un regulador de voltaje a utilizar mínimo 16 voltios vamos a colocar también la resistencia puente de este lado y vamos a hacer las pruebas muy bien ahí como ves ya está conectada la resistencia puente aquí ya está levantado el termistor el cable sigue en su lugar correspondiente y vamos a verificar si la señal de video se ha establecido correctamente. Ok. Muy bien. Ahí vemos que todo está bien. Perfecto. Podemos darnos cuenta que ahora la imagen es bastante presentable. En este tipo de trabajos también debes de saber que como ya el panel tiene problemas, no te va a entregar la resolución al 100%. Sin embargo, así como ha quedado, pues en este momento el televisor normalmente se le puede dar utilidad. ¿Ok? Como ven, prácticamente el problema ha desaparecido. Se puede decir que al 100%, porque no tenemos interferencia, no tenemos líneas, no tenemos imagen congelada, ni nada de eso. Y aquí está el trabajo que hemos hecho. Si se dan cuenta, es algo práctico y sencillo de realizar. ¿Ok? Muy bien amigos, entonces si quieren seguir aprendiendo más técnicas de reparación, vean mi video del canal. Hay cientos y cientos de tutoriales. Aquí están algunas pantallas finales, denle un clic para que puedan aprender mucho más sobre estos temas de reparaciones de los televisores de la nueva generación. Ok, nos vemos hasta el siguiente tutorial.